gracias a David porque hizo esta invitación y siempre es un placer estar aquí con buenos amigos y amigas. Y también a Teresa López Pellisa, también se lo agradezco. Y bueno, Cristina ya sabe que si digo disparates lo mismo da, porque ya también dice otros cuantos. Yo siempre respeto lo de los autores, espero que ella me perdone, ¿no? Que me respete, pero que me perdone. Bueno, el año 1980, fecha de publicación de Mi hermana Elba, como sabemos todos los especialistas en Cristina, el primer libro de cuentos de Cristina Fernández Cuba se considera punto de partida del resurgir del género en la literatura española del siglo XX. Después de la denominada Edad de Oro del Cuento, la década de los 50 y la primera de los 60, la primera mitad, hubo un periodo de declive y hasta los años 80 no siguió una recuperación. Desde ese momento se puede hablar también de múltiples tendencias, del realismo pertinaz que practicó sobre todo la generación del medio siglo, se pasa a la variedad. Se escribe de todo, sobre todo y desde una pluralidad de técnicas y formas. Hay cuentos fantásticos, policíacos, eróticos, de terror, realistas, cuentos sobre la vida cotidiana, metaliterarios, psicológicos, sentimentales, muchos más. Pero podemos confirmar dos tendencias predominantes, un realismo renovado y la fantasía. En el realismo renovado, pues sin duda el nombre que nos sale a todos es Juan Eduardo Zúñiga, ¿verdad? Con su famosa trilogía de la Guerra Civil en 1980, junto con Cristina, pues publicó Cristina, mi hermana Elba y el Largo Noviembre de Madrid. Realmente los tres libros de Zúñiga son impresionantes si alguien quiere aproximarse a la Guerra Civil Española. Dentro de la fantasía perseveran escritores tan destacados, a partir de los 80 digo, como Junqueiro, Juan Perucho, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco Alemán Sainz, Jorge Campos y Vicente Soto, a quienes se unirán en la década de los 80 un gran número de escritores de diferentes generaciones. Por ejemplo, Ricardo Domènech con La pirámide de Keops, como conocen bien David, Ana y demás, Juan José Millás, Primavera de Luto y otros cuentos, luego Pedro Zarraluki, Javier García Sánchez con Teoría de la Eternidad, Ignacio Martínez de Pisón, Alguien todo observa en secreto, y dos escritores fundamentales en el género fantástico, como son José María Merino, ya que somos merinianas también, ¿verdad, Ana?, con cuentos del Reino Secreto y El viajero perdido de los 80, y Cristina Fernández Cubas, que a su primer título une Los altillos de Brumán, del año 1973. Hay que hablar, como señalaban David Roas y Ana Casas, de los años de normalización de lo fantástico. Desde su inicio, la narrativa de Cristina Fernández Cubas ha indagado en las relaciones interpersonales y el conocimiento de uno mismo y de los demás. Dedica especial atención al mundo de la infancia, las relaciones entre padres e hijos y a la amistad. Sus relatos parten de la realidad, del ámbito de lo normal o reconocido, como exige el género fantástico, y en un determinado momento irrumpe lo ilógico e irracional. En otras ocasiones se abandonan los elementos sobrenaturales y aparecen el horror y lo sorprendente en la vida cotidiana. Como ella misma ha afirmado, encuentro lo fantástico, lo inquietante o lo insólito acechando en cualquier esquina. Esto nos lo decía en la entrevista que tuvo con Ana Casas. Bueno, Fernández Cubas se vale del género para realizar profundas investigaciones psicológicas y planteamientos lingüísticos y metaficticos. Temas y motivos recurrentes en sus ficciones son la identidad, el doble, la otredad, la escritura, lo monstruoso, la locura, lo indescifrable de la realidad y la incertidumbre sobre el mundo circundante. Por ello, no es de extrañar que su obra se haya enfocado desde múltiples perspectivas: epistemológica, historiográfica, ontológica, semántica, semiológica, feminista, posmoderna, y una de las más recientes, dentro del contexto de la cultura española contemporánea, presenta la lectura de las historias de horror y de fantasma como trasunto de los fantasmas de la historia. Es decir, relaciona la poética del estremecimiento con el tema de la memoria histórica. Esto lo hace Santiago Morales, que no sé si estará por aquí, pero que sé que luego habla en este congreso. Bueno, la literatura de Cristina Fernández Cubas produce inquietud, miedo, extrañeza, ambigüedad, horror, como ayer, que nos horrorizó con la vieja, ¿no?
horror. Por eso hace sentirnos amenazados por nosotros mismos, por los individuos que nos rodean y por el mundo donde vivimos. Pero no hay que olvidar en ningún momento un elemento fundamental y atenuante, el humor. Con este recurso, transformado con frecuencia en ironía y parodia, hace llevadera la aceptación de la realidad ominosa. Reflexionaremos sobre la inclusión de temas y estrategias de los géneros fantásticos y del horror en algunas de sus obras. En su primera novela, El año de gracia, y en algunos relatos de Con Ágata en Estambul, Parientes pobres del diablo y La habitación de noche. Este primer apartado lo he titulado Civilización y barbarie. Y entonces retrocedemos al Año de Gracia, en 1985, que es una novela de aventuras y, como se ha señalado en repetidas ocasiones, parodia y transgrede el género. Daniel se declara apasionado lector de las obras de Emilio Salgari, de Stevenson, La isla del tesoro, de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym y Daniel Defoe, a quien irónicamente se había olvidado de evocar al pasear por el muelle de Saint-Malo, antes de embarcarse en el Providence, nombre del barco con el que, a nuestro parecer, homenajea a los dos grandes autores del relato de terror, Poe y Lovecraft. Siguiendo la estela de los protagonistas de estas célebres novelas, Daniel se lanza a vivir y a descubrir el mundo, ese que había desdeñado en sus años de seminarista. Pocos días después de iniciar su travestía, por primera vez experimenta el significado de la palabra miedo, al creerse sujeto de un secuestro y alerta al lector del inicio de una cadena de desgracias y emociones espantosas. Cito: al terror repentino que había paralizado mis miembros, sucedió enseguida la más nefasta de las sensaciones. A partir de ahora, especialmente en la segunda parte de la novela, después del naufragio, la escritora introduce numerosos elementos de las ficciones de horror, que dotan a esta obra de una singularidad específica, pasada por alto en general en los distintos estudios. David fue uno de los que señaló, David Roas, que la novela rivaliza en elementos macabros con la de Poe. En una primera aproximación, Noel Carroll diferencia el género del horror por la presencia de monstruos que pueden tener un origen sobrenatural o ser de ciencia ficción. Pero lo que delimita una historia de terror de otras con monstruos, por ejemplo las de los mitos, es la actitud de los personajes de la historia hacia los monstruos que encuentran. En las obras de horror, los seres humanos los consideran anormales, perturbaciones del orden natural. Los monstruos violan las normas de carácter ontológico asumidas por el hombre. Es decir, se trata de un personaje extraordinario en nuestro mundo ordinario. En El año de gracia, el narrador protagonista nos acerca paulatinamente al escenario terrorífico y al hecho monstruoso. Al situarse en la isla, admite encontrarse frente a un paisaje desolador, perteneciente a una pesadilla, y poco después, tembloroso y asustado, al contemplar la alambrada circundante con peligrosas púas, se siente encerrado en una gigantesca jaula. Por fin, en el capítulo 9, personaje y lector se enfrentan al descubrimiento estremecedor, las monstruosas ovejas. Cito: aparecían cubiertas de pústulas y eczemas y despedían un hedor insufrible, tan concentrado que, a pesar de mis necesidades carnívoras, a punto estuve de desistir de mi propósito. A los dos primeros ejemplares se suma un rebaño completo con características similares: las mismas pústulas, el raro pelaje, parecidas heridas y semejante ferocidad, que resultan ser espectadoras de un atroz enfrentamiento entre dos carneros. La batalla es igual alarmante para Daniel, que califica el espectáculo de aterrador, pero mucho más terrorífico le parece el comportamiento posterior de las ovejas. La descripción de esta escena constituye un momento álgido e innovador en la experimentación del horror. Y cito el pasaje, aunque es un poquito largo, pero es magnífico, ¿no? Las más audaces lograron hacerse camino
entre aquel hediondo rebaño y aproximarse a carnero herido. Nunca pude haber imaginado que las pezuñas de un cordero fueran capaces de rasgar la piel de un moribundo, arrancarle los ojos o despojarle en poco tiempo de sus entrañas. ¿Acaso porque nunca, hasta aquel día, había tenido ocasión de contemplar semejantes pezuñas ni parecidos corderos? Observé cómo la carne propiamente dicha era despreciada y en su lugar las vísceras disputadas con la más absoluta ferocidad. Cuando alguna de aquellas pécoras conseguía hacerse con una ración de pulmones, corazón, hígado o intestinos, se retiraba unos cuantos metros del grupo y con gran destreza desmenuzaba, trituraba y ablandaba el sangriento trofeo. Es magnífico, ¿no? ¿Eh? Uno imagina siempre las ovejitas escocesas, irlandesas, tan monas, tan tranquilas, tan ungiditas, y aquí nos presenta estas terribles, ¿no? Pécoras. La visualización de la crueldad animal es un logro inequívoco de esta secuencia, que produce pavor en el personaje y el lector. La actitud similar de ambos es natural en el género del horror, donde se supone que las respuestas emotivas de la audiencia idealmente corren paralelas a las emociones de los personajes. En este tipo de relatos se considera que las emociones de la audiencia reflejan las de los personajes humanos en ciertos aspectos. Se lo podría denominar, como dice Carroll, un efecto espejo. Las relaciones apropiadas a estos especímenes espeluznantes, nos ha dicho la autora, comprenden, por tanto, estremecimiento, náusea, parálisis, gritos y repugnancia. El protagonista y el lector experimentan estos sentimientos, pues es normal esta convergencia que no implica ni mucho menos duplicación. Pero todavía queda otro episodio sobrecogedor para los lectores de la novela de Cristina Fernández Cubas, que sucede momentos después, cuando Daniel regresa a la majada sabiendo que se enfrentará a una bestia cimarrona como aquellas. La conducta del joven se aparta de las expectativas y se asiste a una indudable prueba de su animalización. La sensación de hallarme frente a un ejemplar monstruoso embotó mis sentimientos. El miedo se transformó en cólera, el desaliento en barbarie. Ejecuté a mi prisionera con la sevicia del desesperado. Apedreé, pataleé, apaleé, hasta que mi propia furia se volvió contra mí y, chorreando sangre, golpeé con la cabeza las paredes del refugio. El comportamiento salvaje de Daniel ya se había comprobado antes del espectáculo macabro de los animales. En su contacto inicial con la primera oveja y su cría, había actuado a propósito de modo brutal y aterrador al sacrificar al cordero en presencia de su madre. Él mismo lo confirmaba. Despellejé el cordero con la saña de un loco, lancé la cabeza a los ojos de su madre, sorbí la sangre aún caliente con ardorosa fruición y con más rapidez que conocimiento descuarticé una de sus piernas y ensarté los pedazos en el asador. Quise, movido por la crueldad o la locura, mostrar a mi prisionera la rapidez con que el fruto de sus entrañas iba a desaparecer en mi boca. Sin embargo, es la reincidencia en esta bestialidad, inmediatamente posterior a la ceremonia ovejuna, la que alerta de la enajenación del protagonista. El relato no solo presenta unas ovejas monstruosas, identificadas con lo impuro y lo sucio, como dice Carroll, sino capaces de producir horror. También ratifica que el ser humano, sometido a unas condiciones excepcionales, se convierte en un monstruo que provoca sentimientos de miedo, aversión, terror y disgusto. Esta impresión lectora la transmitirá el personaje, asimismo al descubrir al único otro ser humano de la isla, Grock, cuya monstruosidad, rostro, aspecto y hedor, la compara con la de esas pécoras. Daniel corroborará su primera visión después, cuando contempla la fotografía mostrada por aquel, por el viejo, con la ilusión infantil que le produce un terrible impacto. Volví mis ojos hacia la instantánea con un estremecimiento. Lo que tenía entre mis manos era la plasmación fría y cruda del horror.
La imagen de un hombre animalizado se justifica por el aislamiento y las miserias, causas directas de la regresión y la degeneración del pastor. El monstruo es un semejante al narrador y se puede anticipar la amenaza de una evolución parecida del protagonista. Se ha señalado la analogía entre el horror y la experiencia religiosa, enmarcada a menudo en términos del análisis de los valores religiosos y de la teología desarrollada por el teólogo alemán Rudolf Otto, en su influyente obra La idea de lo sagrado. Se habla de una correlación entre ambos. Por ello es pertinente preguntarse si el sentimiento del horror en la literatura es paralelo al notado en la práctica religiosa. En esta novela se confirma esa relación. Destacaremos dos anécdotas fundamentales. La primera, el descubrimiento del bosque. Daniel siente una gran alegría al divisarlo, pero al acercarse comprueba que se trata de un paisaje tenebroso. Es una arboleda muerta y pasa de una sensación de extrañeza a otra de espanto, similar a la que paraliza y asombra a Brock. Posteriormente interpretará la actitud del pastor frente al bosque como el respeto exigido por un dios, pues considera al tétrico conjunto una entidad superior, venerable y temerosa, de ahí que lo crea un territorio prohibido. Brock nunca se atreve, ¿verdad?, a traspasar el bosque. La segunda, el hallazgo de la Biblia y su lectura. El acto de leer no es solo un modo de controlar al viejo. Es esencial reconocer que la magia de la lectura proviene del propio texto, el libro sagrado del cristianismo. Y no es gratuito que después de leer pasajes del Génesis y de los Proverbios, entre otros, se centre en el libro del profeta Daniel y en el paisaje concreto de la lucha entre el carnero y el macho cabrío. El protagonista homónimo admite que la lectura de aquellos fragmentos le causaron una tremenda inquietud por la similitud con sus propias experiencias. Hay un sentimiento análogo de espanto entre los dos, el David de la Biblia y el David protagonista de la novela de John Berger. Por ello, un modo de explicar la atracción del horror en conexión con elementos del relato religioso es afirmar que los seres horribles como deidades y demonios nos atraen por su poder, provocan temor. Quizás los monstruos son figuras de consumación del deseo. Añadamos un dato más a este paralelismo entre lo religioso y lo literario en el año de gracia, la simbología del número 7. Son 7 los días de la creación, ese es el número de los pecados capitales y de las virtudes que los contrarrestan, entre muchas otras posibilidades. En la novela, Daniel pasó 7 años en el seminario. Salió de allí un 7 de junio de 1980, cuando avistó a sus supuestos salvadores, le aseguraron que regresarían en 7 días. Parece que va a ser su nueva creación, ¿no? Y finalmente su rescate se produjo el 7 de junio de 1981. El motivo del doble, típico de la narrativa fantástica, aparece en la conclusión de la historia, pero alejado de la indefensión irracional. El protagonista, después de enterarse de que está en la isla de Gruinar, lugar peligrosamente contaminado por la experimentación con Antrax, cree cercano el momento de su salvación, gracias a los científicos que acuden a realizar reconocimientos periódicos. Al despedirse de Brock, en un acto simbólico de gratitud, que termina siendo recíproco, intercambian sus amigos y este hecho simple provocará la confusión de sus identidades. La zamarra roja de Daniel, vestida por Brock, confundirá a los guardias, que no dudan en matarlo para borrar pruebas y testigos del desastre humano y natural causado por el bombardeo químico. Por otro lado, la salvación del protagonista es fruto del error, de ser tomado por el otro, de haberse convertido en su doble. Así lo reconoce. Significaba que mi aspecto apenas difería del salvaje y viejo Brock. Por primera vez me reconocí deforme y monstruoso, porque con la muerte de Daniel yo me convertía de inmediato en Brock. El horror nos ayuda a experimentar incertidumbre respecto a la creencia de que el medio ambiente natural y social se comportará de un modo regular.
el año de gracia nos confirma esta propuesta. Escrita a mediados de los años 80, se apresura a denunciar los peligros de los experimentos con armas químicas y sus consecuencias irreparables para los seres vivos y nuestro planeta. También del ilícito proceder de los gobiernos y sus funcionarios. El horror expuesto en el texto ayuda a preguntarnos por la naturaleza compleja de la violencia, el sufrimiento y la moral. Como sugería Stephen King, inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales. La ecocrítica sería otra interesante aproximación al estudio de esta obra. Bueno, pues voy al segundo apartado, que lo titulo Fantasmas alrededor, pero solo hablo de un cuento. La inquietud predomina en el cuento La mujer de Verne, del volumen Con Ágata en Estambul, donde en la más inmediata cotidianeidad se impone un fenómeno perturbador. La narradora protagonista, alta ejecutiva en una empresa, tiene una extraña visión recurrente. Una mujer vestida con un traje de seda verde, un collar violeta y con una mirada fría y enigmática que es idéntica a la secretaria que recientemente ella misma ha contratado en la oficina, Dina. En un principio admite una posible equivocación, fruto del excesivo trabajo y del agotamiento, pero de forma paulatina se convence de la realidad de la aparición. Finalmente consigue identificar en este fantasma que se esfuma. La mujer de verde es Dina muerta. He asistido a su proceso de descomposición, a sus apariciones imposibles en calles concurridas, en lunas de espejos, en callejones sin salida. El relato no concluye con la aparición espectral que encarna la muerte de Dina. El final sugiere que la protagonista es capaz de anticipar el futuro, porque admite que en ocasiones existe la ruptura temporal. Esto es lo que me interesa más de esta lectura que yo hago de este cuento, ¿no? La ruptura temporal que hace. Entonces, la vivencia del tiempo no se ajusta a las convenciones y los cálculos habituales. De ahí que sus visiones sean una predicción de su acción futura. Cito, por eso yo, firmemente decidida, no tengo más remedio que inmovilizarla, revelarle la terrible verdad, decirle gimiendo, está usted muerta. Pero Dina no ofrece ya resistencia. Sus ojos me miran redondeados por el espanto y su cuerpo se desliza junto al mío hasta caer al suelo, impotente, aterrorizada. La ambigüedad que caracteriza el género fantástico es constante en el relato y se reafirma en la conclusión. Después de la muerte de la secretaria, se conocerán sus relaciones con Eduardo, director de la empresa y también amante de la narradora. Ambas habían forjado planes semejantes con él. ¿Están relacionadas la muerte de Dina y las apariciones con este hecho? ¿Anticipaba la conducta de la narradora el deseo de supresión de realidades adversas? ¿Se debe pensar en la locura de la protagonista? ¿Vaticina el futuro? Si bien hay motivo para hacerse las preguntas, es imposible encontrar respuesta alguna en el texto. La incertidumbre y el desasosiego permanecerán en el lector. Se encuentran perfectamente sintetizadas en el cuento las funciones que Rosemary Jackson atribuye a los fantásticos. Una capacidad de negación, de disolución, desconcierto, desintegración, locura, deterioro y vacío. La situación que enfrenta la narradora se define con uno o varios de estos relatos. Bueno, ahora el tercer apartado, también hablo solo de un cuento, es Ángeles y demonios. Parientes pobres del diablo da título al libro homónimo y es uno de los relatos más originales de la autora, desde mi punto de vista. Es obvio su pertenencia al subgénero del horror, que se ocupa de la literatura demoníaca en sus diversas manifestaciones, desde la posesión diabólica hasta los ritos y pactos satánicos. Sin embargo, el enfoque de este cuento es insólito. Por un lado, su argumento, que trata de la existencia de los denominados parientes pobres del diablo, individuos semejantes a la población normal, entremezclados con el resto de personas.
A veces ni ellos mismos se reconocen como tales, que se dedican a causar el mal. Por otro lado, el uso de dos recursos poco frecuentes en este género, la ironía y el humor. Con este último se alivia la tensión y se reconoce su carácter lúdico. La protagonista, una escritora barcelonesa, ficcionalización probable de la real, durante un paseo por el centro de la Ciudad de México, mientras callejea, ve al diablo. Por cierto, es muy guapo, lo dice dos veces, es guapo. Es muy guapo, ¿no? Bueno, así lo asegura repentinamente y se asombra de la atracción que le provoca. Algo emanaba de él, una especie de aura maléfica que prolongaba sus contornos y me mantenía prisionera, como el pájaro que ha sido hipnotizado por la boa. Vicio, pensé, abismo, abyección, tinieblas. Me encontraba frente a algo que no había visto en toda mi vida. Para recuperarse de la impresión, se refugia en el Hotel Majestic, en cuya terraza se encuentra por fin segura. Una conducta análoga a la de los lectores o espectadores de una ficción de horror, que una vez finalizadas las experiencias de miedo y peligro, sienten alivio al situarse en el mundo real, alejados de las amenazas. Stephen King llama a este momento reintegración, cuando somos conscientes de que lo peor ha pasado, y no era tan malo después de todo. Hemos sobrevivido. Pero en ese espacio de salvación, el hotel, el cuento aporta una línea nueva al tema diabólico. La escritora se encuentra con el hermano de un antiguo compañero de facultad. En realidad lo confunde con él al principio, es un modo de doble, que está escribiendo una tesis titulada Parientes pobres del diablo. Irónicamente, en este encuentro azaroso, la narradora considerará a Claudio García de Rocal como un ángel en el momento en que yo intentaba olvidarme del demonio. Por eso el título Ángeles y Demonios. A partir de aquí se desarrollan en el relato dos perspectivas antagónicas. La desenfadada de la protagonista, fascinada por una historia excéntrica que considera un juego, y la trágica, creída seriamente por Claudio. En el primer caso resulta una delicia la descripción del infierno. Yo la leo, la releo y se me cae la baba, ¿no? Con este infierno, que se compara con una colmena de abejas y con una fábrica manchesteriana, donde también existen clases que van desde los esforzados diablos de las profundidades semidesnudos hasta los peces gordos de las altas esferas, con impresionantes capas rojas. Una visión de cuento. Por el contrario, la insidia y la maldad caracterizan el segundo punto de vista, que aterroriza al otro personaje. Como en otras ocasiones, Cristina Fernández Cubas se vale de lo metaliterario para convocar lo ominoso. De las 13 secuencias narrativas, 3 son resúmenes de las conversaciones mantenidas entre los dos protagonistas, apuntados por la narradora en un cuaderno de notas, regalo de Claudio. Ahí se detalla la naturaleza de estos demonios, el modo de distinguirlos, su manera de actuar, sus posibles asociaciones y reconocimientos, sus inclinaciones, incluso se señala su frecuente santidad. Esto me encanta, un nuevo ejemplo de la asociación entre el horror y lo religioso. Y además, al principio del cuento, cuando están en el presente narrativo, ¿verdad?, en el despacho del padre de estos hermanos, la narradora escritora ve un pergamino enmarcado de la bendición del Papa Pablo VI a la familia. Muy interesante que en esa misma escena luego vemos que se han quemado los papeles de la tesis, Parientes pobres del diablo. Así que volvemos a ver la justa posición de lo religioso con lo horroroso, ¿no? Bien, bueno, a ver por dónde iba. Por otro, la conclusión del relato, no, estaba hablando de lo metaficticivo, que además de los resúmenes, al final, como dice la narradora, el ensayo de Claudio, que era la base de sus apuntes, termina por ser considerado un diario a juicio de aquella. Así que nuevamente tenemos los apuntes y el diario. La conclusión del relato subraya la combinación excepcional del horror con lo humorístico.
Por un lado, el susto, el desquiciamiento y el espanto de Claudio al reconocerse él mismo un pariente pobre del diablo, uno de muy singular estirpe, hecho que le lleva al suicidio. Por otro lado, la anagnórisis de la protagonista, pues en ese momento final admite que aquel formaba parte de la casta, y algo más sorpresivo para personaje y lector, que también ella pertenece al diabólico grupo. De ahí su falta de miedo ante la palabra infierno. Por tanto, la inclusión del humor dentro del género del horror no solo rebaja la tensión, asimismo subraya un carácter jocoso en estas ficciones. Sin embargo, es preciso no olvidar que lo horrible proporciona un espejo oscuro, el lado sombrío de la condición humana. Bueno, y ahora ya paso al último cuento, voy un poco ajustada, ¿no? Pero bueno, 7 u 8 minutos con los cuentos de ayer y si no ya salto limpiamente. Bueno, esta última parte la he titulado Entre nosotros, ¿no? Con La habitación de Nona, del 2015, Cristina Fernández Cubas obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Nacional de la Crítica. En esta magnífica obra reúne 6 cuentos de distinta factura que sintetizan a la perfección sus intereses narrativos y sus estrategias. Y en todos ellos se parte de la más inmediata cotidianidad. En la primera ficción, que titula El volumen, la función de la narradora protagonista es fundamental. Desde su perspectiva se cuenta el impacto que le supuso el nacimiento de su hermana, casi 3 años menor, y de estos comentarios se deducen celos fraternales. Nona, se nos asegura, es una niña especial, que va a un colegio especial y tiene ciertas peculiaridades. Interesa destacar su descripción al inicio del relato. Cito: tenía la piel muy fina, los ojos achinados y los labios gruesos. Cuando dormía abría la boca y la dejaba así mucho rato, como si no pudiera cerrarla o estuviera a punto de decirnos algo. Ella, que aún no sabía hablar y que tardaría más de lo razonable en pronunciar palabra. Estas características nos inclinan a pensar en una persona con discapacidad. El asunto narrativo se traslada, sin embargo, al amigo o amigos imaginarios de Nona, que sorprenden sobremanera a la narradora. La edición de este amigo está admitida en psicología como un hecho frecuente en la infancia, fruto de la creatividad o surgido para paliar carencias afectivas, controlar el estrés o proyectar conflictos. En la trama del cuento es causa de desequilibrio para la protagonista, pues envidia escuchar los parlamentos de Nona y sus juegos compartidos con estas figuras de la fantasía, hasta el punto de creer en su existencia, aunque admita su invisibilidad para todos a excepción de su hermana, o piensa que se trata de apariciones de niños muertos. O sea que también entra ahí en el tema de lo fantástico, por ahí, un poco, pero no es. El punto de inflexión textual surge en el enfrentamiento entre la madre y la narradora, cuando la conducta destructiva y delirante de esta, limítrofe entre el sueño y la vigilia, provoca la ira maternal y le asevera su inexistencia. Tú no eres nadie, solo una proyección de Nona, una invención, su hermana imaginaria. La perplejidad de la protagonista y sobre todo del lector es sobresaliente en este momento conclusivo, donde reina la ambigüedad. Es perturbador saber que la voz narradora no existe. ¿Cómo confiar en la información de una narradora irreal? A pesar de todo, los razonamientos finales del personaje conducen al tema esencial, el rechazo de la identidad, porque se trata de una identidad indeseada, no asumida o negada. Nona no quiere reconocerse tal y como es. No acepta su apariencia física. Se congratula de que en su habitación no haya espejos. Ahora cobra sentido la alusión al falso recuerdo y la memoria engañosa efectuada al inicio del relato, cuando rememoraba con incertidumbre la fecha de la afirmación eufemística de la madre. Especial es una palabra muy bonita, que no se os olvide nunca. Se precisa la otredad, aunque sea imaginaria,
para afrontar la minusvalía? ¿Es este un sentimiento verosímil? Como de costumbre, la autora deja un rastro de inquietud y de misterio. Bueno, pues para no cansar y porque me ciño al tiempo, me salto el horror en la vieja de ayer, ¿no? Ya Cristina nos puso esa cara tan estupenda, ¿no? De ese horror. Lo que me gusta mucho de este cuento es la similitud con las jaulas, porque resulta que Daniel, la isla era una jaula, ¿verdad?, gigantesca, y aquí vemos cuando, ¿verdad?, la jaula gigantesca donde está el monstruo de ese hijo. Y también la parroquia, ¿verdad?, lo religioso, y el, pero me lo salto y voy a un relato que todos tenemos que leer. Es un relato obligatorio en todas las universidades y colegios. Interno con figura. Es un relato magistral en este conjunto, y con eso termino, David, una página. El cuadro de Adriano Cecchioni, de título homónimo, es el foco narrativo. Durante la visita a una exposición de la Fundación MAFRE sobre el grupo de pintores italianos denominado Macchiaoli, la narradora escritora Cristina Fernández Cubas, ficcionalizada, pero aquí es ella, aunque esté ficcionalizada porque entre otros detalles hace una referencia intratextual a su personaje Nona. Aparte de que Cristina va mucho a ver las exposiciones de MAFRE. La narradora queda fascinada por la pintura y decide escribirla e describirla e interpretarla. Mediante el procedimiento de la éfrasis, la autora hace una representación verbal de un texto real compuesto en un sistema de signos no verbales. Nos interesa esta definición de Klaus Kluber porque subraya la idea de lo textual, de un enunciado en un óleo, y coincide con la impresión de la narradora, que asegura ver en el cuadro una historia e incluso puntualiza el secreto de una historia. Ve la figura de la niña del cuadro arrodillada o en cuclillas, en un primer momento, pero poco después cree que tiene miedo y se oculta. Se refiere, por tanto, a los posibles sentimientos de otra persona y converge en este sentido con la teoría de Nietzsche, al atribuir a la relación entre imagen y texto el concepto de otredad, que no se agota en el modelo fenomenológico, sujeto, objeto, espectador, imagen, sino que incluye toda la gama de posibles relaciones sociales inscritas en el campo de la representación verbal y visual. Entre estas relaciones estarían, por ejemplo, la de los padres e hijos, niños y adultos o inocentes y culpables. Pero el crítico norteamericano, Mitchell, profundiza en otro aspecto. Además de aproximarse a la estructura social de la éfrasis como un asunto entre un sujeto que habla y ve y un objeto visto, el cuadro, destaca otra dimensión de este encuentro, la relación del hablante y la audiencia o destinatario de la éfrasis. En vez de una conexión binaria, habla de una triangular, una especie de ménage à trois. Así, las relaciones entre el yo y el otro, el texto y la imagen, están triplemente inscritas. Este es el caso del cuento. Existe un vínculo triple entre la narradora, su visión de la pintura y el juicio que transmite al lector. Vínculo que se duplica internamente en el relato, pues la escritora narradora se convierte en la espectadora de un grupo de niños que contempla el óleo e interpreta lo representado. Y por ende el lector participa a sí mismo de este segundo triángulo relacional. Entre los comentarios de los críos sobresale de una niña que ve en la joven retratada un espantoso miedo a que sus padres la maten. Se instala en este momento una nueva realidad, distinta de la del cuadro, pues la explicación se puede suponer una proyección de la espectadora. Una terrible inquietud se impone y asusta a todos los participantes en la escena, dentro y fuera del texto. Realidad y ficción se entretejen de forma inextricable. Una nueva anécdota siembra el pánico, el atropello sin consecuencias a uno de los niños al salir de la exposición. ¿Ha sido casual o estaba destinado a otro de los críos? La mirada de espanto de la joven intérprete parece confirmar la nefasta suposición. La narradora admite ahora que el comentario de la niña no era fruto de su imaginación, por ello piensa en denunciarlo a la policía.
Se crean, por tanto, nuevas relaciones entre autor y lector, siguiendo las pautas de una narración de misterio o policiaca. El lector se identificará con la visión detectivesca de la escritora y cómo ella valorará si existen verdaderos indicios. Finalmente, se abandona esta alternativa de intriga y la metaficción, como en otras ocasiones, es la opción elegida por la escritora real y la protagonista. El resultado es la escritura del cuento. Al igual que en otras ocasiones, la metaliteratura es el recurso para avisarnos de la existencia de un ángulo ominoso y amenazante en la realidad. Y termino, la falta de identidad o su rechazo, los fantasmas de nosotros mismos y de los demás, la otredad, la monstruosidad, el miedo y el horror en nuestro mundo cotidiano son temas recurrentes de la narrativa de Cristina Fernández Cubas. Como se ha comprobado, su literatura es un arte y su obra nos alerta de aspectos individuales, sociales, políticos o culturales de la realidad actual que conllevan inquietud y suponen una intimidación. El terror parece ser una condición de la sociedad moderna y las ficciones de la autora barcelonesa, desde una perspectiva fantástica, extraña o de espanto, nos advierten de la existencia de otra realidad en nuestra vida diaria, oculta o indeseada, pero sobre todo amenazadora. Gracias.